Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Como cada viernes, tenemos los compañeros habituales de esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime. Buenos días. Hoy anaranjado. Hoy venimos anaranjado. Como... Estamos todavía en... Aunque esta semana creo que ya empieza el otoño, ¿no? Pero que bueno, aquí... Esta semana, en otoño, creo que empezaba hoy. El 21, hoy. Hoy es día 21 de septiembre, sí. Sí, hoy empieza. Pero bueno, otoño. Canarias... Por eso estoy con color de hoja caída. Cuando se cae la hoja, está se pone bueno, este color. Está así. Bueno lo de... Sí, muy bien. Y junto a Jaime Rubio está también nuestra compañera, guapetona ella, Menchu Galayo. Muy, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues yo estoy todavía con flores perennes. ¿Con rosas? Con rositas perennes todavía. Muy bien. Buenos días. Rosas pues, y rosales. Jaime, la semana, pues... Ha estado movidita. Ha estado movidita. ¿O no? Pregúntale a Mecho, lo movidito que hemos estado nosotros. Yo no paro, no paramos. Hemos estado, vamos, de infarto para arriba, de la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer, de follones, de papeleo, de esto, de lo otro. Ayer fue un día terrible, pero bueno. Gracias a Dios, sí. Está todo ordenado, todo al día. Todo ordenado, estamos siempre ordenando papeles. Oye, ¿qué te parece? Los papeles. ¿Qué te parece el tema de la dimisión de Esperanza? De Esperanza Aguirre, la lideresa. Pues la lideresa ha causado un vacío muy grande dentro de sus correligionarios, ¿no? Incluso en el PP de Las Palmas creo que hay una especie de desazón por la marcha inesperada de Esperanza, aunque ella ya había dicho que las próximas elecciones no se presentaba, porque claro, después de 30 y pico años, no está mal que se retire, ¿no? Lo que la gente no creía que lo hiciera tan pronto. Entonces, las especulaciones, por especular, puedo especular lo que quiera, ¿no? Pero no sabe nadie con exactitud qué le ha podido pasar este verano a Esperanza Aguirre, ¿no? Unos dicen que sí son temas familiares, porque por lo visto tiene al marido, dicen por ahí, no sé si es la verdad, al marido se le ha detectado un cáncer también, a la madre, no sé qué, bueno, un montón de jaleos de ese tipo, ¿no? Otros dicen que esa es una parte de la historia, que la otra es un cabreo que se ha cogido con don Mariano por varias cosas. Una, por lo que dijo el ministro Montoro ayer, que no van a permitir que el señor Adelson, el de Eurovegas, se salte la ley en España, de eso nada. De aquí cumple la ley como todo el mundo. Ni se fuma, ni... Y el tema también era el tema laboral también, ¿no? Tema laboral, ni paga sueldos basura, ni nada. Usted se adapta a lo que hay, y si no, se va a otro lado. Entonces, claro, eso para ella ha sido... Oye, el Rocco, antes de autorizarla, sí, ¿no? Y hablando del Eurovega, el Rocco Varela no habrá dicho algo sobre el tema este, porque los casinos, eso es sinónimo de... ¿No? De pecado. De perdición, de mala vida. Pues de, no, Rocco no ha dicho... otros obispos sí lo han dicho, pero Rocco no. Pero bueno, casinos en España hay muchos. Sí. Tampoco no vamos a rajar la vestidura ahora porque el casino sea americano. En Madrid ahora mismo hay 4 o 5 casinos. Es que yo no sé por qué se en tiene que Valencia, meter no la iglesia donde no le importa. Es decir que... y después el gran casino de Monte Carlo no está al lado del Vaticano, de Italia. Y lo han condenado. Que yo sepa, no, ¿no? Incluso van a jugar allí. O sea que sería una hipocresía, ¿no? Pero aparte de eso... Pero Esperanza ya ha colocado su número 2, ¿no? Sin ser elegido por los... Por los madrileños, ¿no? No pasó como con Ana Botella. No, pero es que se coloca automático porque es el vicepresidente. Sí, pero Ana Botella, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid no ha sido elegida, ¿no? Sí, el rollo que hay en Madrid es ese, que ninguno de los dos representantes que tienen, en los dos, en la comunidad y el ayuntamiento, han sido elegidos directamente, sino han subido porque ha fallado, no, a dedo no, por lista, ha fallado el primero, que ahí se plantea el tema de las listas abiertas. Si las listas abiertas, como ocurre en Inglaterra, por ejemplo, la gente vota a una persona de la lista. No tiene que votar toda la lista como aquí, que es un sistema muy bueno. Y entonces, tú votas a la persona. Exactamente. Como pasa en el Senado. En el Senado son listas abiertas, ¿no? Es, por ejemplo. Pero yo me acuerdo en Londres, Mike Eddy, compañero amigo sí. nuestro, arqueólogo, se presentó al ayuntamiento y a la corporación de...
de esto de un pueblo, de una ciudad inglesa del sur, de Surrey, condado de Kent, mejor dicho, y a la corporación de Kent. Entonces, a él lo eligieron, pues, por listas abiertas. O sea, la gente le votó y salió. Ahora, después, allí funciona la cosa distinta que aquí, ¿no? Si te eligen para un pueblo o para una circunscripción, después tú tienes como obligación reunirte con la gente que te ha votado periódicamente para que te planteen los problemas del pueblo. Sí, está bien, un seguimiento, está, ¿no? Muy bien, yo me acuerdo de haber... Una política como vigilada, consultiva, ¿no? Sí, yo fui con Mike un par de veces a allí a Andover, estaba él, el ayuntamiento. Fui con él a una de esas reuniones, en una de las ocasiones. Y en otra ocasión me llevó a la sede del gobierno del condado de Kent, que es el condado más chic de toda Inglaterra, por lo visto. Y allí también entré por ahí para adentro, como pero por su casa nadie me preguntó nada, ni dónde iba, ni dónde no iba. Fue una cosa que, vamos, que si quieren poner hacer un atentado lo hacen tranquilamente. Y después me senté en un salón a esperar por lo que él tenía una reunión de gobierno, ¿no? Pero nada, todo muy bien, muy amable todo el mundo, ¿no? O sea que el sistema se funciona distinto. Después hay otra cosa que me sorprendió muchísimo, porque cuando yo estuve, por ejemplo, de corresponsal de la provincia de Narucas, iba a los plenos del ayuntamiento. Y entonces el orden del día era divertido, porque divertido, pero al mismo tiempo asombroso, ¿no? Porque, claro, el orden del día es una serie de puntos que se van a tratar. Resulta que el grupo de gobierno nunca le daba los puntos completos a la oposición, se lo que daba la gana. En Inglaterra no funciona así. Un mes antes le mandan un tocho con todo el material completo. No se oculta nada. Y por el de que lo ocultes, porque te cae. Y entonces todo el mundo tiene toda la información y se discute en el pleno, ¿no? O sea que en ese aspecto, allí llevan muchos años de adelanto en cuestión de transparencia y de virtudes democráticas, ¿no? Que había que aprender aquí también. Vamos a decir con el tiempo aquí. Bueno, también es un país que lleva muchísimos más años de historia. Exacto, y de democracia que España. España está en pañales y todavía estamos dando medio punto en paso. Estamos. Y Inglaterra lleva muchísimos años, muchos siglos de democracia. Y otro día en el Parlamento, hace ya muchos años antes de yo conocer a Mencho, en el Parlamento en Londres, se hizo, nos invitaron a través de los parlamentarios del Partido Laborista a una especie de té en un salón que hay en el Parlamento, que da al río, muy bonito, con una terraza, para que viéramos aquello y tal, ¿no? O sea que en ese aspecto la gente es muy abierta allí, ¿no? Pues bueno, pasamos de vamos a la noticia. De todo el intríngulis de los parlamentarios al intríngulis de una captura de una boa. Vamos una boa que también es redonda. Sí, sí. Y esta es una boa constrictor que se encontró en el balcón de la vivienda en una casa en Madrid. ¿De tú en el valle de Fuencarral? En la avenida de Ramón y Cajal. Y decía que el municipio de Medio Ambiente, pues, lo llamaron y fueron a por la serpiente. Y los policías dicen que se personaron en el número 83 de esa calle, donde se enganchó en los tiestos de la terraza. Y claro, la serpiente es grandísima, de 1,5 metros. Dice que este animal, pues, mide esa longitud y que tiene mucha fuerza cuando se enrolla. Y los policías tuvieron que estar desenrollándola y forzándose ellos mismos para poderla desenganchar, que es una especie que es oriunda de América Central y que en ocasiones también de la parte de Sudamérica. Y este centro de Madrid, donde recogen los animales, pues fue trasladada, porque no encontraron al dueño, fue trasladada al Centro de Protección de Animal del Ayuntamiento. Y además dice también que la unidad de medio ambiente de la policía pues siempre tiene control sobre los animales exóticos y los animales que se van perdiendo. Y que este año han encontrado 282 animales, de los cuales 200 son aves, o sea, montones de aves que se van perdiendo. 43 son mamíferos y 42 son reptiles, o sea, 43 perritos, gatos y estos tipos de animalitos. Y también dice que los animales exóticos
para tenerlos tienes que tener un permiso para saber dónde están ubicados, qué alimentación tienes, para que no lo sueltes, porque soltamos un cocodrilo en un río y tú no veas el susto que te puede llevar, que la gente lo ha hecho así, incluso por las alcantarillas los tiran los cocodrilos. Y bueno, pues esto es una forma de que estamos trayendo animales exóticos, que yo no sé para qué rayos traemos animales exóticos, a las que casas, después no sabes dónde, no sabe dónde ponerlos y se te cruzan por el camino, ¿no? A y una boa es peligrosísima. Claro, porque es un animal que es grandísimo y se te enrosca y te va triturando. Claro, coja un niño mismo y se lo traga. Pero sea, claro, nadie sabe nada de la boa. Nadie sabe, ni que vecino, ni nadie sabe. Es como nada. Ahora, ¿quién votó a Rajoy? Nadie le votó. Yo tampoco. Nadie le votó. Pues eso, nadie tenía la boa. Nadie sabía nada de la boa. Nadie sabía nada de la boa. Y el otro misterio de las boas es que en Lanzarote, uno de los animales prehistóricos que encontraron fue una boa, el resto de una boa. Junto con un melado de avestruz de hace 6 millones de años, a ver cómo se come eso. Importante. Sí, muy importante. Jaime, ¿Jesús estaba casado o no? Bueno, toda esa idea la planteó el Código da Vinci a nivel popular a través de la novela y la película, ¿no? Después hubo una campaña en contra de la película, brutal, movida por el Vaticano y por otras iglesias cristianas, bueno, también. Por los intereses. Bueno, para desprestigiarla, que sí, toda la mentira. El caso es que, por lo visto, parece que hay ahora pruebas, o por lo menos una pequeña prueba, que viene a avalar de que efectivamente él estaba casado. Y esto se debe a una conferencia que se dio en Roma la pasada semana. Qué pena que no estuvimos allí y asistir, porque hubiera sido fantástico. Bueno, estuvimos anteriormente. Estuvimos, sí. Por una investigadora de la Universidad de Harvard que estaba estudiando los fragmentos de un papiro egipcio del siglo IV de los cristianos coptos, en el cual hay una frase que dice: Jesús le dijo a sus discípulos, mi esposa ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y más abajo dicen los discípulos, pero bueno, ¿por qué tienes que tener a una mujer entre nosotros? Y él le dice, pues mi esposa va a ser una de las mejores discípulas que tengo. Se le impuso a los apóstoles, que como era normal en aquel tiempo, eran machistas todos. Sí. No querían mujeres entre el círculo cerrado de Jesús, ¿no? Entonces, esto viene a reforzar la tesis que planteaba el Código da Vinci, que yo creo que es acertadísima, de que Jesús sí tuvo esposa, que lo más seguro era María Magdalena, porque en este papiro se llama María también. Incluso, este papiro, según estos investigadores, corresponde a un evangelio que se llama el Evangelio de la Esposa de Jesús. Y además dice que no es apócrifo este pergamino, sino que está comprobado que el pergamino es auténtico. Aquí no hay manipulación ni nada. Por supuesto, los evangelios canónicos no dicen nada. No les interesa, ¿eh? Porque esos evangelios canónicos, todo el mundo sabe que fueron manipulados por los padres de la Iglesia a partir del Concilio de Nicea, porque hasta ese momento los cristianos no se planteaban que Jesús no fuera casado. Sino fue a partir de ahí cuando, hay una historia enorme ahí, pero el obispo Clemente de Alejandría, que condenó a Hipatia, que era un fanático terrible, entre una de las cosas que impuso es, él quería imponer el celibato a todos los cristianos, que hay que tener narices, y entonces, ¿cómo lo hago? Pues diciendo que Jesús era célibe y por tanto puro, porque la mujer era impura en aquel tiempo. Sí, pues todos son impuros entonces. Ya. Y entonces no se lo pudo imponer a todos, entonces se lo impuso solo a los sacerdotes y obispos, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza a hablar del celibato de Jesús, que históricamente es un disparate, porque entre los judíos de entonces no podía haber ningún varón mayor de 18 años célibe, porque estaba prácticamente condenado por el judaísmo. Todos tienen que estar casados y con hijos. De manera que lo raro no es
que por eso los evangelios nunca dicen si estaba casado o no, porque se daba por supuesto. Lo que era una anomalía era que fuera célibe. Pero es divertidísimo esto. Esto es lo que dicen además los investigadores americanos. Claro. Pero lo divertido de esto es que en España se interpreta al revés. Yo tengo por el otro lado de la página que te he traído la noticia. La mujer no puede ser sacerdote. O sea, Es que ese es el rollo. Porque cuál es la discípula que se está refiriendo. Discípula de Jesús. Sí, pero que ella también puede ser sacerdote. Es que no grite. Por ejemplo, pues podía ser eso, ¿no? Abrir la puerta a esa, que la mujer... Claro, por eso sacerdote. Cuando ha salido esta noticia, el Vaticano de golpe ha dicho no, la mujer no puede ser sacerdote. Y el celibato no está en cuestión en los sacerdotes. Porque no le interesa a la Iglesia. Hombre, el celibato yo lo entiendo porque desde el momento que dejan de ser célibes, la Iglesia pierde un montón de dinero. De patrimonio, sí. De patrimonio, ¿no? En ese aspecto... Bien, y aparte que no pierde libertad de enviar, de coger un tío, destinarlo aquí y allá, porque claro, está cansado con la familia, ¿no? Pero en el caso de la mujer es por la tradición esa machista que ha habido en la Iglesia, ¿no? Bueno, y otra cosa. Y después hay otro problema, que si reconocemos que ella fue la discípula, digamos, predilecta de Jesús, se plantea el tema que decía el Código de Vinci. Que por eso la Iglesia ataca a la mujer sacerdote. ¿Puede ser papa? Puede ser papa. Amigo, ese es el tema. Y además, otra cosa, se plantea lo que han planteado algunos teólogos, pero condenados, por supuesto, que en realidad la verdadera descendiente directa de Jesús fue María Magdalena porque le sobrevivió. Y su hija Sara, y ellas deberían haber sido las fundadoras de la Iglesia, y por tanto las primeras papisas. Pero eso en Roma ni se te ocurre plantearlo, en el Vaticano, porque se cogen un cableo que se muere. Porque le quitan el poder a los hombres. Hmm. De todos modos, hay unas incoherencias tremendas. Si dicen que la mujer es impura, todo el planeta es impuro, porque todos los hombres vienen de mujer. Es una... Claro, todos somos... Es lo mismo que pasa ahora con el Islam. Es decir, que ya la Iglesia ya no dice que la mujer es impura, ¿vale? Pero lo pensaban hasta hace unos años. ¿Quién lo sigue pensando ahora? El Islam, porque está más atrasado. Pero el Islam, porque les interesa. El Islam, sí, por eso, porque lleva siglos de retraso, hombre, intelectual, ¿no? El invento más político que ha habido de toda la historia de la humanidad, por lo menos de la humanidad que conocemos y la historia que podemos conocer desde el Homo sapiens hasta ahora, que el Homo sapiens pues tenía sus vidas comunitarias, ¿no? Sus pequeños núcleos. Pero desde que el hombre tiene un par de lucidez, dice, bueno, nos inventamos la religión, inventamos estos dioses que no existen, que no los vemos, que no los tocamos, pero que de algún sitio venimos. ¿Qué es lo que hace? Se empiezan a venir desde la época de los nubios, ya venían con los sahumerios y el incienso por delante del sacerdote o del listillo del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se inventan las religiones, empiezan los egipcios con esos dioses y ya está. Pues claro, te marcas una situación social ante los demás y ya empiezan a crecer las religiones. Se inventan las religiones, se inventa que Jesucristo, la Iglesia Católica, como tantas iglesias de otros países o de otras conferencias, ¿qué es lo que pasa? Que se inventan el que Jesucristo es nacido de obra del Espíritu Santo. O es extraterrestre o es extraterrestre. Porque aquí es nacido de una conexión de hombre-mujer y no, imposible de que Jesucristo sea nacido del Espíritu Santo. Lo que pasa es que se inventan eso, la gente es inculta, no tiene conocimiento, pero como el conocimiento te hará libre, pues a nadie, vamos, es que ni a un niño de 10 años le puedes decir tú que Jesucristo es del Espíritu Santo. Porque un niño con 10 o 11 años ya se sabe cómo es la vida. Mira, lo que dice la investigadora que descubrió esto, que es una norteamericana llamada Karen King, dice que King
que King cree que el texto forma parte de un evangelio perdido llamado Evangelio de la Esposa de Jesús, claro, que probablemente fue escrito en griego, porque está en griego, en la segunda mitad del siglo II y después traducido al copto, que es egipcio. Este evangelio podría atribuirse a uno de los discípulos más cercanos de Jesús. O sea, que los discípulos sabían que Jesús estaba casado, lógicamente. De manera que, y ella termina diciendo, el descubrimiento de este nuevo evangelio ofrece una oportunidad de repensar el papel que el estado civil de Jesús jugó en las controversias cristianas sobre matrimonio, celibato o la familia. Es decir, que hay un elemento nuevo para pensar que, en este caso, que el Código da Vinci tenía razón, ¿no? Y otros investigadores anteriores, claro. Mira, misterio, misterio sí que, sí que existe fuera del planeta. Eso sí que es un misterio, porque como no podemos acercarnos, no podemos coger, no podemos llegar, no podemos hablar con esto, lo que existe afuera, eso sí que es un misterio, pero todo lo que hay aquí ya no es misterio. De todas formas, este es un tema antiguo, ¿no? Porque hay otros evangelios apócrifos que son más auténticos que los canónicos, en el sentido de que no han sido tan manipulados, en los que se habla abiertamente de que Jesús besaba a Magdalena cuando estaba con los discípulos, incluso Pedro le reprende, etcétera, etcétera. Se dice claramente en los apócrifos. Pero aparte de eso, hay una interpretación del banquete al que asistió Jesús con su madre en una boda, la boda de Caná, ¿no? Entonces, hay un momento en el Evangelio de San Marcos, creo que es, en que la madre María le dice a Jesús, mira, esto falta, Jesús le dice, falta vino, dice la madre. Enseguida lo reponemos y le dio órdenes a los camareros o a los que tenían ahí sirviendo para reponer el vino. Entonces, analizando eso con detalle, solo se puede interpretar una cosa. Tú no puedes dar órdenes a nadie si tú no eres la anfitriona. Y por tanto, se estaba celebrando la boda de Jesús, que era su hijo. Y la, claro, madre, y la madre ordenaba a los sirvientes. Claro. Es decir que aquí todo esto, lo que nos ha vendido la Iglesia, es una tomadura de pelo. Pero claro, pues les interesaba, ¿no? Que en parte es culpable también el emperador Constantino. Porque cuando Constantino quiso coger el cristianismo para imponerlo como religión oficial de Roma, él dijo, oye, no lo vamos, tenemos que crear un profeta, un dios, con características divinas. Entonces, lo normal de los hombres que es tener relaciones sexuales y tal, no, pues este señor nada, célibe. Y así una serie de cosas que fue lo que sacaron, ¿no? O sea, que en realidad el Jesús que nos ha llegado a nosotros de los evangelios canónicos es un Jesús mítico, un mito. La realidad histórica es otra y hay que buscarla en los apócrifos y en los textos estos antiguos, ¿no? Es decir que... Está pero bien. Bueno, son cosas ahí. Pues misterio es el meteorito que ha caído en el Sáhara. En el Sáhara. Eso sí que es un misterio. Ah, exactamente. Eso sí que es un misterio. Sí, lo demás son historietas que ponen las religiones para tergiversar la historia. Para entretener un poco y para que creamos en el Espíritu Santo. Dice que varios fragmentos de un raro meteorito, que es un meteorito no alterado, que había caído en el Sáhara Occidental. Y este meteorito había sido, bueno, fue publicado hace unos días, y que en el Sáhara, junto al muro de contención que está en el Sáhara, ¿no?, frente al Polisario, pues al caer, pues se cayó en muchos trocitos, se deshizo muchos trocitos, y gente de allí cogieron trocitos de ese meteorito, que son aproximadamente unos 300 gramos. Este fenómeno, que llamó poderosamente la atención a los que estaban allí en el lugar, pues fueron corriendo, los cogieron, llamaron a la policía se acercó y cogieron todos esos documentos, esos trocitos de meteorito, y se los llevaron, a estos fragmentos se los llevaron al profesor Abderrahman Ali.
Y este hombre que es de la Universidad de Sor en Agadir, pues está estudiándolo, que es un investigador y los está estudiando. Según este profesor, Ibir es un meteorito pues muy puro porque no está alterado, porque cuando un meteorito cae en la Tierra, pues la oxidación con el aire, la contaminación de la Tierra, pues cambia un poco. Que es un color muy oscuro y dice que esto puede haber sido pues un fragmento que venía entre Marte y Júpiter y que se ha ido destruyendo y cayó en la Tierra, pues eso, como una pequeña lluvia de piedrecitas, ¿no? Dice que además, Ibi asegura que las rocas procedentes del meteorito pueden contener microdiamantes. Entonces están estudiando a ver de dónde, porque si esos microdiamantes son diamantes en realidad, aunque sean micro, quiere decir que la Tierra también en un tiempo pues, de millones y millones de años pudo haber sido también bombardeada con otro tipo de meteorito o de otro tipo de bombardeo espacial que sean con diamantes. Que sean cubierto las montañas y por la transformación de la Tierra que vienen los diamantes, pues a lo mejor de afuera también. Ahora está esa investigación. Y dice también que la universidad que podría encargarse de este análisis en pequeña dosis, dice, son la quieren llevar a Nueva Orleans y a Francia y en Italia también, donde los investigadores están siempre muy pendientes de todos estos fenómenos que han habido. Y dice también que los fragmentos llegaron a venderse, porque hay gente que también los ha vendido, entre 11.000 euros y 22.000 euros. O sea, tiene más precio que el oro, es más caro que el oro. No, claro, claro. Porque claro, como una cosa tan diferente, imagínate, tú te pones esa piedrecita negra aquí y es un meteorito que llevas colgando, ¿no? Y entonces la gente te lo va a tocar y dice, no me lo toques, y es, porque es un meteorito, ¿no? Y entonces, claro, es muchísimo más, aunque sea una piedrita negra. Dice que el mejor sitio del mundo para buscar meteoritos caídos en la Tierra es el Sahara. El Sahara. Porque es donde mejor se ve. Claro. Sí, hay uno... Al ser la arena clara y el impacto, se ve el agujero sí, y enseguida. Sí. Entonces hay un montón de gente, cazadores de meteoritos que van. Pero que han cogido muchísimos meteoritos han cogido en el Sahara, pero muchísimos. Y son pedrusquitos. Bueno, nosotros, este cayó hace poco. Sí, nosotros. Este no fue como una lluvia de hace pocos días, que nosotros tuvimos en las manos hace unos años una lámina de meteoritos, que es como un hierro negro. Negra. Una cosa. Como esto. Como un negro oxidado. Sí. Del fuego al entrar. Claro. Se quema todo, ¿no? Se quema. Y bueno, eso sí que es un misterio. A ver de dónde viene y sobre todo, imagínate. Tienes que estudiarlo bien. Si vienen con microdiamantes, imagínate ya. La teoría que puede existir de los diamantes en la Tierra, cómo se han fusionado. Claro. Cómo se ha llegado a conseguirse los diamantes en la Tierra, ¿no? Las montañas y las minas. Por el fuego de la Tierra. También. Pues... Jaime, el tema de la sentencia de Spener. Bueno, la sentencia de Spener no la voy a leer porque esto es un rollo, pero la vamos a discutir si quieres. La sentencia de Spener, pues que ha dejado a los pobres víctimas, pues mirando para el techo, ¿no? Los familiares, después de cuatro años, ¿no? Exacto. Porque el accidente fue en 2008, después de cuatro años, 152, 154 personas, algunas de ellas sobrevivientes, como el otro día había unas declaraciones de una señora que había perdido a su hija. ¿Y quién le repone ahora la vida a su hija? Bueno, aquí hay que ver dos temas. Primero, la vida no se la va a reponer nadie porque la muerte está ahí y ya está. Ahora, si usted lo que quiere es sacarle una partida de millones a alguien responsable, digo yo, pues muy bien, para que paguen por lo que han hecho. Perfecto. Pero ¿quiénes son? Porque, por ejemplo, estos dos mecánicos, vamos a suponer que sí, que lo hicieron mal. Pero según la sentencia, el fallo que arreglaron los mecánicos no tiene nada que ver con que el avión se estrellara. Porque era solamente un... el termómetro, digamos, o la luz que avisaba de la temperatura exterior, o sea, sí. No tiene nada que ver. O sea, vale. Jaime, un momentito, o sea, que lo que arreglaron los mecánicos estuviese bien arreglado o mal arreglado,
no implicaba que el avión hubiera cogido el vuelo, hubiera llegado a su destino. No era una cosa grave, por lo visto. No era, que podía haber llegado con eso bien puesto o mal puesto, ¿no? Ahora, el problema es que los pilotos no desplegaron los flaps, que son una parte del ala, que es para que coger impulso, ni los slats, y entonces el avión pues no se levantó. Ahora bien, suponiendo que sea eso la verdad, ¿por qué ocurrió eso? Porque, claro, la duda está en que si al tocar los mecánicos aquel aparato que estaba mal, tocaron también lo que le avisaba a los pilotos si se habían levantado los flaps, ¿no? Porque no me creo yo que en un despegue hay una juerga en la cabina de pilotos. Porque eso es imposible. Porque te estás jugando la vida. O sea, está muy tenso. Y la vida de más personas. No lo creo, hombre. Yo no lo creo. Sí. No, además son una situación muy tensa al despegar. Y por lo visto también lleva un invitado a bordo. También. Sí, bueno, pero eso no tiene que ver eso. Pero que está algo turbio el tema este. Eso claro. No tiene nada que ver. En el despegue tienen que estar el piloto y el copiloto, y la zapata y todo, con los cuatro sentidos puestos en la operación. Porque, sí, porque si no te la pegas, seguro. El invitado a bordo no tiene nada que ver, porque yo he ido muchas veces en cabina. Muchas veces. Sí, pero que no se sabe quién era ese invitado que iba a bordo, ¿sabe? Pero sí, vale. Que pudieran estar hablando con el señor o con quien fuese. Pero al despegar no pueden estar hablando con nadie. Pero vamos a ver, estas personas tendrían experiencia, ¿no? Yo he aterrizado en cabina con pilotos amigos míos, pero ellos están en lo que están. Lo que están. O sea, aquí no vamos a estar en bobería ahora. ¿Me entiendes? Pues un palo tremendo. Exactamente. Bueno, aquí lo único que hay, según un experto, un señor que habla sobre estos temas, que sobre catástrofes así en aviones, dice que cuando existe un tema de este catastrofismo tan grande, y va pasando los años, va pasando el tiempo, se queda como un poco difuminado, un poco... ya más alejado se diluye un poco la situación de lo que fue en aquel momento, ¿no? Y entonces, claro, el recopilar datos, que tú lo recuerdes en 6, 7 años, pues es como más costoso. Pero sí es cierto que aquí no hay otra alternativa, o que les paguen lo que por una indemnización. No, ya les pagaron una parte. Como quiera que sea, y es lo único que hay, porque la gente no la va a devolver, después toda esta gente que se ha quedado un poco pues chocada, ¿no? Pues no, la vida del que murió no. Eso ya es imposible. Lo que quedan los vivos, pues, y el que esté un poco, pues se ha quedado inválido, se ha quedado con secuela, pues lo único que hay que hacer es una indemnización. Ahora, aquí han aplicado un lema de la aviación civil, que es piloto muerto, piloto culpable. Claro. Se le echa la culpa al muerto, claro. Esto es todo lo que ha pasado. Y aquí hay otra cosa. Bueno. Entonces, llegar al fondo de la cuestión, pues, hombre, se puede seguir investigando, pero claro. No, ellos iban a recurrir además. Todas las teorías y más teorías y más teorías, y al final. Y alargándose en el tiempo, y al final esto termina siendo 8 años o 9 años de proceso. ¿Qué más cositas? Pues mira que si por un lado la situación se está complicando con lo de Spanair y esto se va a alargar en el tiempo, pues hay investigaciones muy importantes sobre el cáncer que se está acercando en el tiempo. Que, bueno, dice que el famoso oncólogo Umberto Veronesi afirma que en la próxima década, pues cuando a lo mejor lo de Spanair se esté arreglando o se esté aclarando un poco más, a lo mejor se está encontrando en esos años venideros la posibilidad de que el cáncer ya no sea tan peligroso y que se salven muchísimas vidas, hasta un 90%, 80%, dice, según este oncólogo. Este Umberto está pues hablando con Giorgio Napolitano, que es el presidente de Italia. Dice que no está lejos el día en que venceremos al cáncer. Está convencido de ello el profesor Umberto Veronesi, es cirujano y oncólogo de fama mundial. Este hombre tiene 87 años y que cumplirá el 28 de noviembre próximo. Dice que es amigo personal del presidente de Italia y está diciendo que le preguntan, ¿llegará pronto? Dice pues que sí, que él piensa que
esta situación que se está dando con células y con programas que están haciendo está más cercano que hace 50 años. El cáncer, nadie se salvaba prácticamente. En los 50 años, en los 25 años de aquí para atrás, ha habido como entre un 40 y un 50% de personas que se han curado. Ahora hay más, el porcentaje está más elevado, pero que en los próximos 10 años habrá un 80%. Y sobre todo, decía él, el cáncer de mama, que se cura y que él pensaba que muchas veces las mujeres, al quitarte un pecho, pues la situación esa de que te quedas sin un pecho, pues era como un poco, o sea, que te encontrabas... Violento. Que te encontrabas un poco que no sirve, que ya pues, con un pecho solo, pero que muchas veces lo que hacen es que extirpan medio, llegando a la cuestión y sanando ahí. Entonces la otra parte del pecho pues se va reformando y se va regenerando, ¿no? Y se añade la reconstruye, piel, ¿no? Se reconstruye. Pero que da igual que te quiten un pecho, pero que te quitan el cáncer, pues una ventaja grandísima que en los próximos 10 años, que están a la vuelta de la esquina, que haya una posibilidad de un 80%. Es que es como una pandemia, que hace muchísimos años habían otro tipo de enfermedades que eran, vamos, que arrasaban el pueblo, que poco a poco se ha ido investigando y al cabo de los años pues ya han dejado de ser esos virus. ¡Ay, que es un virus! Él piensa que todo esto es un virus, que de alguna manera... mayoría de los cánceres, según él, son virus. Que lo que yo siempre he dicho, algo estamos comiendo, algo estamos bebiendo, algo estamos usando, algo nos estamos poniendo, bien por la piel, bien comiendo, bien tomando, que en unas personas se genera por debilidad y en otras no. O sea, que es algo que está... Él dice que, por ejemplo, los virus de útero, no, está convencido que es un virus. Y entonces, el cáncer de útero. Cáncer de útero. Y entonces, él dice que la solución dentro de unos años, cuando ya lo tengan claro, es vacunar a todas las chicas jóvenes antes de que tengan relaciones sexuales para evitar que les entre el virus en ese aspecto. O sea que... se va a convertir a lo mejor hasta en una vacuna, como la varicela y así, ¿no? Que a lo mejor antes, pues hace muchos años se moría... Que es lo mismo que de lo del Alzheimer. Que hoy o mañana es el día del Alzheimer, pero resulta que hay un laboratorio catalán, el laboratorio Grifols, que tiene a punto una vacuna contra el Alzheimer. Eso sería un avance. Y que la ha probado en animales y la quiere probar en personas a partir del año próximo, para después ya lanzarla al mundo. Si eso es cierto, imagínate. Es un gran adelanto, de verdad. Porque el Alzheimer es solo un problema de una proteína. Hay una proteína en el cerebro que empieza a fallar ahí y entonces se va comiendo la parte del cerebro relacionada con la memoria, ¿no? Entonces es simplemente atacar a esa proteína o reponerlas o neutralizarla y así evitar el deterioro del cerebro. Entonces eso es muy importante lo que ha dicho este señor, ¿no? Tenía también una foto, Jaime. Una curiosidad del Curiosity. La curiosidad del Curiosity. El Curiosity es muy curioso. Entonces tenemos una foto que se ha... de esta pirámide que ha descubierto en Marte el Curiosity. Eso sí que es un misterio. Es una pirámide en realidad pequeñita, pero bueno, si te fijas, es un objeto que no pega con todo lo que hay alrededor, todo llano, todo lícito, y aparece de buenas a primeras este objeto en forma de pirámide, y además las paredes lisas, ¿no? Hay una regla arqueológica que dice que la naturaleza no forma ángulos rectos. Y este tiene unos cuantos ángulos rectos, ¿no? Luego, lo más seguro es de origen artificial. De origen artificial. Y ahí está el debate ahora. Bien. Oye, ¿no serán los extraterrestres que han ido haciendo por varios cuerpos celestes, como la Tierra, Marte, haciendo sus estrategia de pirámides? Porque pirámides aquí, pirámides en la Tierra, pirámides en algún otro planeta, ¿no? Marte. Que sea como... Que hay otras pirámides, además. Que sea como una señal de algo, o una línea, o un círculo. Sí, como una especie de faro, ¿sí? O de indicador de nave. Indicador de algo, ¿no? No sé. Es posible. Porque como no se sabe de dónde han venido y quién las ha hecho, en todas partes, ¿no? Pues sí, hay una teoría que opina eso, que las pirámides...
que puede ser una señal de una civilización que hubo en Marte que ya no existe. No, de otro planeta, digamos, más adelantado, que donde los planetas más atrasados ha ido poniendo sus señales. Uh-huh. Porque se han encontrado, qué casualidad que se encuentran en otros planetas, en otros cuerpos celestes, se encuentran pirámides. Vamos a ver, no se encuentra a lo mejor un circo. No se encuentra un edificio de emblemático, sino se encuentran pirámides. Debe de ser construcciones que por su forma no se gastan, no se estropean, duran en el tiempo. Que a lo mejor un edificio cuadrado, pues el tiempo se lo come, pero que a lo mejor la pirámide, por ser como sea, pues el aire corre por las esquinas, no se rasera con los vientos, la lluvia al caer, si es que hay lluvia, pues... corre por las aristas, ¿no? Que de alguna manera sea un edificio que permanece en el tiempo, más que otro tipo de edificio. Vamos, Menchu, al rincón. Bueno, de pues este poema se lo vamos a dedicar hoy a Marianne. Mira. ¿Y eso? Dice a mi amiga Marianne. Esto es una amiga. Dice: eres de las personas que sin conocerte asomas a este mundo espiritual y lo impregnas con tu paz. Eres sigilosa al andar y profunda en el pensar, dirigiendo tu mirada allá en la nada. Para poder encontrar a personas de bondad y mirarla frente a frente sin enseñarle los dientes. Con esa sonrisa vana que refleja hoy tu cara, de una inocencia llana que tú siempre la derramas. Sorprendente eres, mujer, para aquel que quiera ver y aproveche su interés sin mirar hacia los pies. Como si ya tú hubieras visto lo vivido, lo aprendido y todo lo repartido, dejándolo en el olvido. Dices, piensas y repites, el pasado ya no existe, ¿para qué recuperar pensamientos del atrás? Tu figura delgadita, tus movimientos al viento, hacen de tus pensamientos liberarte de tormentos. Donde quiera que tú pisas, pisa firme y pisa bien, mira al frente y no te caiga, solo tropieza una vez. Que tu buena estrella guíe esos pasos oportunos, no desperdicies ninguno, que el camino solo es uno. Muy bien, muchas gracias. Bonito, bonito. Gracias, a Marian. Hay que imprimírsela para dársela. ¿Qué te crees tú, Marian? Muy bien. ¿Eh? ¿A que sí? Te la traemos otro día. ¿A que te has visto impresa? ¿A que te has visto reflejada? Impresa y firmada. Y firmada por la autora. Claro, claro. Bueno, hoy vamos a hablar de estos pensamientos que a mí me encantan, de estos impulsos de Eduardo Criado, donde dice que el escritor magdino dice que el milagro más grande del mundo eres tú. Un milagro diferente, especial y único. Dice, nunca ha existido en la historia de la humanidad una persona igual a ti. Ni ninguna existirá. Ni en las huellas digitales también somos diferentes. Todos vamos en el mismo camino. Dice, y todos somos diferentes, más aún, tú eres diferente. Si todos somos diferentes, más aún, tú eres diferente. ¿El número para hoy, Menchu? Uy, el número para hoy es chulo. El número para hoy es el 33 y dice que hoy es un magnífico día para repetir en el campo de la fortuna. Porque a quien le toca una vez, es más fácil que le toque de nuevo. Pues hay que sacar hoy un par de boletos por ahí. Dice, déjate querer por la fortuna y por la buena suerte. Y no llames al mar ni te regodees en él. Bueno, yo tuve esa buena suerte ayer. Vale, ni te regodees en el mar, dice... No lo dudes ni un momento, todo lo que tienes es porque te lo merece y todo simplemente es exactamente lo que tú eres. Tú eres lo que tú quieres. Si tú quieres ser campeón, lucha por un campeón. Si quieres ser un perdedor, eres un perdedor. Y ya dije antes que el número era el 33. Es un número perfecto. Pues habrá que mirar eso, ¿no? El 33. Y vamos a ver los angelitos. Y bueno, y como doble tú, tres. Hoy tienes que ponerlo, pero chulo, porque... Vamos a ver lo que sale hoy. Como ha sido un poema hacia ti. Vamos a ver lo que hay por aquí. A ver si nos da un susto. No, si nos da alegría. Un susto bueno, quiero decir. Vamos a ver, amabilidad. Bueno, toma bueno. Ya. Arcángel Sandalfón, sé amable contigo mismo en este momento. ¿Contigo mismo? ¿Te das cuenta? Sé amable contigo mismo. O sea, que te viene en bien. Este o sea, momento. Que es otra cosa. Eres una bruja, mi niña. Rodéate de gente, situaciones y entornos especialmente amables.
¿Has visto? Amabilidad, sea amable contigo mismo y rodéate de personas y situaciones y entorno especialmente amable. No positividad. Sea... Positividad para salir de Mira. España, para salir bien para todos y sobre todo para todos y todas que nos están escuchando y nos están viendo. Y sobre todo para los internautas y radioyentes de Canal 13 Digital. Bueno, y para ustedes también, claro. Y evita los vampiros. Y evita los vampiros. Y no será porque en este programa tuyo, o en este programa nuestro. Nuestro. En este programa, no será porque siempre estamos hablando de cosas positivas sí. y deseándole a la gente que tiren para adelante con la situación que se pues está. Mira, hoy hablamos de dos temas positivos, la cura del cáncer. La cura del cáncer y la del Alzheimer, que no, también dos esperanzas bonitas. Está afectando también a personas jóvenes, personas con 45, 46 sí, sí. años. Ahora se son jóvenes. También a atacar gente joven. Gente joven, o sea, no tiene edad. Es una cosa muy rara. Pero sigo bueno, diciendo que algo que comemos, algo que tomamos y algo que nos ponemos. Pues nada, solamente darle las gracias a Jaime Rubio, a Menchu Galayo, también colaboradores nuestros y también recordarles que desde ayer jueves, viernes hoy y sábado está el primer outlet en Las Ramblas, en Mesa y López, un outlet en el que el sector de la restauración, moda y otros sectores están ahí para deleite de las personas que quieran visitarlo. Hasta el próximo sábado en Las Ramblas de Mesa y López. Muy buenos días, Gran Canaria, y que tengan un feliz fin de semana.